sabemos que sufre muchas enfermedades la población, como las más comunes que hay entre las comunidades, la fiebre, la tosferina, el sarampión, la tuberculosis, y entre el sarampión, entre otras enfermedades comunes que se dan y que son contagiosas y que muchas veces se pueden prevenir por una promoción en la salud. Hay familias pues que son de escasos recursos y que necesitan apoyo de algunas organizaciones que tienen niños que se les enferman y vienen aquí al puesto y aquí les apoyamos con lo que podemos, ¿verdad? Más con medicamentos. Que sí quisiéramos que un día no muy lejano pues que hubiera algún programa que nos apoyara para poder apoyar a estas familias, ¿verdad?, que son de escasos recursos. Pero que cabalmente ellos lo explicaban, pues también saben el uso, cómo lo preparan y da resultado efectivo. Con cierto cuidado, porque también aparte de las medicinas naturales también puede dañar a las personas que no conocen, sino que son conocimientos muy, muy, muy seguros, pues que aplican más en la salud para prevenir enfermedades. Y entonces es muy importante porque toda esta medicina natural ha sido trasladada de manera oral a los nietos y hijos de los abuelos. No es por escrito, sino es de una manera verbal. Yeah, I'm not sure if you're a good person.